diferencias del norte. La región, si bien es cierto, en estos momentos tenemos colores diferentes para podernos distinguir, somos todos hermanos en Cristo y estamos todos llamados a la santidad. Nuestro hermano del acento sur, aquí, tratando de presentarnos, llamado de su tierra hermosa, de igual forma que el norte, deja su mejor perfume como tú lo dejarás esta noche de alabanza y oración al Señor. En la zona sur, en su trabajo, en su cansancio, en sus cosas diarias, llamado a dar también el mejor perfume para nuestro Dios. Piensa. El padre y Omar y el ángel nos dijo, sé agradecido, sé un hijo agradecido. ¿Cuál es el momento de mayor agradecimiento que tú tienes para tu Dios? En ese silencio, prepara tu corazón para recibir el agradecimiento a tu Señor que viene a ti. Y el Señor me dé la canción. Yeah.
que saltaban, eran locos y nada más. Y así me vi en la renovación carismática sin darme cuenta. Y después, por ciertos motivos que sucedieron en el grupo de Almineses, que me fui a otro, que me lo recomendó un sacerdote, y ahí yo iba sola porque mi marido no me acompañaba, y él llegó después, ¿cómo? Yo llegué a la renovación acompañando un día a mi señora, consecuencia, y ayer en mi corazón quedó muy clavado una de las tantas enseñanzas que hemos escuchado aquí, que a muchos de ustedes les puede haber llegado al corazón, u otra enseñanza, el día de la conversión. El día de la conversión mía fue el 11 de abril de 1999. Ese día mataron a nuestro hijo Rodrigo. Consecuencia de eso, yo conocí un grupo de oración de la renovación carismática. Yo amo la renovación carismática, porque gracias a ella, yo estoy aquí de pie, después de haber llorado durante mucho tiempo. Y por eso, hermanos, yo les pido de todo corazón y con mucha humildad, cuiden la renovación carismática católica. Somos un grupo de iglesias, somos un movimiento de iglesias, pero ojo, no perdamos lo que hemos recibido. Yo estoy de pie gracias a la renovación y hermanos como María José, como el hermano Hugo, que siempre nos han ayudado a salir adelante. Cuiden la renovación. Mi hijo está vivo porque Jesús está vivo. Amén. Una duda, una lucha tremenda, pero porque yo todavía estaba guerreando contra el Señor. Había algo en mí que no quería ir. Llamé por teléfono después a la servidora del grupo y me dijo, hermano, ¿qué pasa? La llamaba a las 12 de la noche. Y le dije, ¿tiene algún problema? Sí, le dije. En ese momento la hermana oró por mí y me confirmó que yo tenía que estar aquí. Todo lo que les cuento ahora no era el testimonio que iba a contar. Pero el Señor así lo quiso. Ahora, ¿por qué el Señor me quería acá? Y este sí es el testimonio. Hace un año el Señor me hizo una promesa en un retiro cuando oró por la función del Espíritu Santo. En visión me mostró una gran fosa séptica llena de basura, pudrición y todo lo que pueda haber en una fosa séptica. Y ahí me mostraba que ese era mi mundo interior, ese era mi cuarto oscuro, lleno de basura. Y me dijo, Miguel, toma la pala, saca la basura. Yo caí llorando y le dije, Señor, yo no puedo. Y me dijo, Miguel, yo la voy a sacar por ti. Esa fue la promesa que el Señor me hizo. Y cuando estábamos ayer orando por la función del Espíritu Santo, luego de que el Señor me bendijo y me llenó, en un momento el Padre Carlos dijo, entrégale tu basura al Señor. En ese instante el Señor me recuerda su promesa y pude por fin entregarle toda esa basura al Señor. El Señor, hermano, se la llevó. Buenas tardes, hermanos. Hoy día nosotros estamos muy contentos porque el año 2003 nosotros dos vinimos a un Junta de Trasca, yo de La Serena, yo me llamo Gonzalo y Nancy vino de Temuco. Y porque el Señor quiso, venimos buscando al Señor, pero el Señor quiso que nos conociéramos. Y de ahí el Señor, bueno, tengo que hacerlo cortito. Bueno, nació una bonita amistad, nos seguimos comunicando, nos hicimos compañeros de oración primero que todo, y compartimos hasta la experiencia del Señor, y de a poco ahí entre nosotros fue naciendo un amor, hasta que bueno, el año pasado nos casamos en octubre. Secretamente al Señor que le enviara un compañero y pídale de todo, porque a veces
y el Señor siempre escucha, como dijo el hermano, cumple todas sus promesas, siempre escucha. Estamos en un momento culminante, el momento de la Eucaristía final. Yo los invito a que sigamos celebrando con mucho gozo, con mucha alegría, con mucho entusiasmo nuestra fe, nuestra esperanza, que participemos, recemos, cantemos y también oremos en el silencio de nuestro corazón. Empecemos pues en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Dios bendiga. Cristo en piedad de nosotros. Gloria a Él, sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya. Padre generoso, de ti procede cuanto somos y tenemos. Enséñanos a reconocer los beneficios de tu amor paterno, para que te amemos con todo el corazón y todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: nadie enciende una lámpara para después taparla con algo o ponerla debajo de la cama, sino que la pone en alto, para que tengan luz los que entran. De la misma manera, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse
y a ponerse en claro. Así pues, oigan bien, lo que tiene, pues al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. Palabra del Señor. Queridos hermanos sacerdotes, queridas hermanas y hermanos venidos de todos los lugares de Chile. Como les decía al comenzar la celebración, estoy contento de que me hayan invitado a celebrar con ustedes esta Eucaristía. Estoy contento de poder haber venido y de pasar con ustedes este momento importante, culminante de este Encuentro Nacional de la Renovación en el Espíritu Santo. El momento culminante del día de la Iglesia, de la vida del cristiano en la misa. Nunca la Iglesia es más Iglesia que cuando celebramos la Eucaristía. Nunca el cristiano es más cristiano que cuando celebra la Eucaristía. Nunca un encuentro es más encuentro que cuando celebramos la Eucaristía, porque en la Eucaristía nos encontramos con Jesucristo vivo, presente en medio de su Iglesia, actuante en medio de la Iglesia y del mundo. Jesucristo que nos proclama su palabra que acabamos de escuchar, y Jesucristo que hace presente su entrega al Padre por amor, para que nosotros también renovemos nuestra entrega al Padre por amor. Hemos escuchado la primera lectura, en que dice que Ciro, rey de Persia, pagano, que no conocía al verdadero Dios, da todas las garantías y todas las ventajas para que un resto del pueblo de Israel pueda volver a la Tierra Santa a reconstruir el templo y a reconstruir su historia. Este es un texto, hermanas y hermanos, muy hermoso, porque nos dice que Dios nunca abandona a su pueblo, Dios nunca deja de lado a sus fieles, Dios siempre sigue actuando en el mundo, por sus siervos, los profetas, por sus siervos, sus testigos, por sus siervos, sus apóstoles. Pero Dios sigue actuando en el mundo e interviniendo en la historia a favor de su pueblo, muchas veces incluso a través de quienes no tienen fe, a través de quienes no lo conocen. El Señor en su sabiduría infinita, en su poder, en su imaginación tremenda, incluso se vale de quienes no tienen fe para seguir protegiendo a su pueblo, para seguir ayudando a su pueblo. Dios nunca nos deja solos. Dios siempre despierta en el mundo hombres y mujeres particularmente lúcidos. Nosotros, hermanas y hermanos, estamos llamados a ser testigos de Jesucristo. Estamos llamados a ser estas luces, estas lámparas, que deben brillar, no con luz propia. El sol, que es Jesucristo, es el único que brilla con luz propia. Nosotros brillamos. Nosotros brillamos solamente si acogemos la luz de Cristo, si acogemos la luz de su Evangelio, si acogemos la luz de su palabra, y esta luz de Jesucristo se transparenta no tanto en lo que decimos, porque es tan fácil hablar, cuanto en la vida que vivimos día a día. En la casa, en el trabajo, en la micro, en la calle, en el colegio, en la parroquia, en la comunidad, en el grupo de oración. Tenemos que ser nosotros luz del mundo. Jesucristo cuenta con nosotros, con nuestras personas, con nuestra palabra, con nuestro corazón, con nuestras manos, para ser sus testigos y sus luminarias en medio de este mundo nuestro. A veces nos solazamos en destacar
lo malo del mundo en que vivimos. Se juntan dos o tres personas a conversar y lo primero que sale es qué malo está el mundo, qué mala está la política, qué mala está la televisión, qué malo está aquí, qué malo está allá. No, hermanas y hermanos, estos tiempos nuestros también son tiempos de Dios. Estos tiempos nuestros también son tiempos en que Jesucristo tiene y quiere hacerse presente en el mundo, quiere hacerse presente en la historia. Y nosotros somos esos Ciro, rey de Persia, nosotros somos esas luces, esas luminarias que tenemos que hacer presente a Jesucristo y su Evangelio en medio del mundo. Estos tiempos nuestros también son tiempos de Dios, si es que nosotros los hacemos tiempos de Dios. Nosotros tenemos que cambiar nuestra vida, nosotros tenemos que convertirnos, nuestra iglesia tiene que convertirse para ser realmente luz de las naciones, como es Cristo, como es la iglesia, como debemos ser cada uno de nosotros. San Agustín, anciano ya y moribundo, viendo que el mundo que él había conocido y amado, el mundo del Imperio Romano, se venía abajo. San Agustín moría y la ciudad de Hipona, de la cual era obispo, estaba cercada por los bárbaros. Un mundo terminaba. Y muchos creían que terminaba el mundo. Y no era así. Sean ustedes mejores y los tiempos serán mejores. Hermanas y hermanos, no hay tiempos malos para el creyente. No hay tiempos malos para el cristiano. No hay tiempos malos para la iglesia, habrá tiempos difíciles, pero tiempos malos no, porque Jesucristo sigue presente como Señor de la iglesia y del mundo, y a través de nosotros, los bautizados, nosotros los confirmados en el Espíritu Santo, para que realmente seamos luz del mundo. Terminado este encuentro nacional, volverán ustedes a sus ciudades, a sus hogares, a sus comunidades, a sus parroquias, a sus grupos de oración. Y tendrán que llevar el testimonio de lo que aquí han vivido. Tendrán que llevar el testimonio de lo que aquí han orado, de lo que aquí han sentido, de lo que aquí han aprendido. Tendrán que llevar este testimonio y ustedes serán como unas lámparas vivientes que irán llevando nuevamente, con nueva alegría, con nuevo gozo y con nueva esperanza, esta luz de Cristo que debe brillar en nuestros corazones y en nuestro mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, en principio, ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que me indujo la Iglesia Universal por el Santo Padre Benedicto XVI y nuestros obispos, para que la celebración diaria del banquete eucarístico los renueve su servicio y entrega filial al servicio de la Iglesia. Ungidos con el poder de tu Santo Espíritu, puedan guiarnos por la senda que conduce a ti. Te pedimos también por todos los discernimientos que se están llevando a cabo en este tiempo, para que la respuesta de aquellos hermanos que han sido llamados para este nuevo periodo sea muy generosa en la actitud de servicio y entrega a los demás. Que el don de sabiduría se anide en el corazón de todos los guías de grupos de oración, servidores zonales, diocesanos, y también en el equipo nacional, dirigido por nuestro hermano Hugo, para que, fortalecidos e iluminados por este maravilloso don de Dios, podamos trabajar unidos con valentía y con un gran amor a Dios, manifestado en sólidos lazos de fraternidad entre unos y otros. Por eso, roguemos al Señor. Se va a construir una patria más unida y fraterna, donde no hay lugar al odio ni al rencor, sino al amor.
sino a la reconciliación y el perdón. Y en todo lugar, por las maravillas que haces y seguirás haciendo en nuestras vidas, roguemos al Señor. Oremos por el encuentro carismático católico latinoamericano, ECLA, que se realizará en Chile el próximo año. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes en la organización, que seas tu Espíritu Santo, Señor, el que nos dé las orientaciones hacia dónde ir y qué hacer. Por este nuevo discernimiento de sus líderes y servidores, tú que nos conoces nuestros corazones, muéstranos por una conciencia de fe en tu palabra y tus promesas, una conciencia que somos tu pueblo, Señor, tu templo, tus servidores. Con María, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, que rogamos. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Escucha, Padre, las súplicas de tu pueblo que clama a ti, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hombres y mujeres dispuestos a gastar sus vidas para el servicio de Jesús. La región Centro-Norte y la región Centro presenta a nuestros hermanos que sirven las distintas comunidades de oración de la región. Trabajo modesto y dedicado, pero tremendamente valioso a los ojos del Señor. En tu nombre, echaré las redes. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración.
que es el sacramento de nuestra fe. Muerte, proclamaremos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Esperanza en el Padre de los cielos, que nos envía su Hijo Jesucristo, luz del mundo, y que quiere de nosotros también que seamos luz del mundo, acudamos a Él con nuestra oración y nuestro canto. Nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme.
Hermanas y hermanos al Señor. Señor, tú que nos has devuelto el alimento espiritual, el cuerpo y la sangre de Cristo, y te ofrecimos en acción de gracias, llénanos de fortaleza y alegría para poder servirte con renovado entusiasmo y disfrutar continuamente de tus beneficios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La misa va a terminar con la bendición del obispo, pero la celebración no termina porque vamos a continuar aquí, van a continuar aquí ustedes con los sacerdotes y presentes con la liturgia de la luz. Monseñor Duarte, nosotros queremos agradecerle su visita. Para nosotros es un orgullo que usted, como obispo del lugar, haya venido a terminar nuestro encuentro, y queremos decirle, y que usted le comunique a todos nuestros obispos, que nosotros estamos para trabajar por la Iglesia y en la Iglesia. Somos Iglesia. Y quiero decirle que este encuentro ha cumplido el objetivo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero yo desearles que todos tengan un buen retorno a sus países, desde ya, queridos hermanos colombianos. Que tengan un buen peruano. A los hermanos que viven en Argentina, y que tengan también un buen retorno a sus lugares de origen aquí en Chile. Que todas las delegaciones desde el norte hasta el sur tengan un feliz retorno a sus hogares. Mirad, los sacerdotes quedan aquí porque continuarán ustedes con el hermoso rito de la entrega de la luz. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Fijen ustedes su mirada y les conceda la paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hemos terminado la Eucaristía. Quedemos en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Bendice a Marcos y bendice a Margarita. Y sobre todo, Señor,
que dice esa futura unión que ellos van a querer consolidar ante ti por ti, Señor. Bendícelos, Señor, y regálale todo lo que ellos necesitan, Señor. Te lo presentamos, Señor, para que ellos puedan proclamar tu palabra por todos los lugares. Gracias, Señor, por todo lo que tú ya estás haciendo, por lo que has hecho y por lo que das. Bendito sea, Señor. Aprovechar este momento para agradecerle a la renovación. Yo no me canso de decir y no tengo vergüenza de hacerlo, de decirle a la gente donde me toca cantar, que yo soy fruto de la renovación carismática de Chile, especialmente de la diócesis de Valparaíso, que fue la que creyó en mí, la que me abrió puertas, la que me dio la posibilidad de poder hacer crecer este don que Dios me había depositado, ¿no? Mi país está también muy sediento de ejemplos de laicos comprometidos. Yo me he comprometido junto con Marco en su misión, por eso hemos tomado la decisión tan importante que es ahora ser uno solo. Y yo recomiendo y encomiendo también mi matrimonio a sus oraciones. Muchas gracias de verdad por haberme recibido así. Desde que llegué he visto solamente sonrisas y puras bienvenidas. Y todos ustedes tienen su casa en México. Oh,
quién es la pasada. Dios es Luis de Quique, también es matrimonio. Raúl Rivera y Sara Vivanco, razones económicas que van a estar hasta con nosotros. Prelatura de Calama. Thank you.
José. Pasa nuestro hermano Luis Carlos. Región Centro Norte, el hermano José Cárcamo. Por la Región Centro Sur, el hermano Patricio Zurita y lo representa María José. Parte del equipo nacional, dos tremendas mujeres, Marita Jara y Chelita Alarcón. Fuerte la voz. Escuela de Crecimiento, hermano Walter Zimmerman. Hermana, acá, hermana. Y el padre Charlie García le hace entrega de la luz a nuestro servidor nacional, Hugo Muñoz.
varios años atrás llegó un hombre muy especial que se ha ido metiendo en el corazón de cada uno de nosotros. Ojalá en algún momento la providencia de Dios lo traiga a Chile a servir. Nos vamos a poner de pie y la bendición la va a dar nuestro querido sacerdote, el padre Charlie García. Este retiro de Punta de Tralca ha querido ser un retiro especial desde el principio. Y cuando digo especial es porque se propuso, a través de su coordinador nacional, volver a la riqueza propia de nuestra renovación. La iglesia tiene muchas espiritualidades, pero muchas veces pedimos apoyarnos en espiritualidades prestadas. La espiritualidad carmelitana puede ser preciosa, la espiritualidad ignaciana puede ser lindísima, la espiritualidad budista puede ser profundísima, pero tenemos nuestra propia espiritualidad, que es la espiritualidad de la renovación carismática. Este encuentro se propuso volver a las fuentes. Mis queridos hermanos, el Señor nos llama, y a todo llamado del Señor tenemos que responder. Y esa respuesta se llama fidelidad. Pero hoy, en Punta de Tralca, en este fin de semana, nuestra fidelidad tiene dos puntos importantes de referencia. La fidelidad frontal. Escuchen esta palabrita. Fidelidad frontal. No es una palabra nueva. Fidelidad de las fuentes. Volver a nuestro propio pozo, a nuestra propia agua. Por eso es que, siguiendo los lineamientos de la renovación carismática a nivel latinoamericana, del GOCLAT y a nivel mundial del ICRES, nos hemos perseguido volver a nuestras propias fuentes. El autor de la carta a los Hebreos, en capítulo 5, versos 11 y 12, dice: ¿qué es lo que está pasando? Porque debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, necesitamos todavía que se nos expliquen los rudimentos de la palabra de Dios. No podemos seguir siendo más. No podemos seguir siendo multitud. Tenemos que empezar a ser, mis queridos hermanos, maestros, profetas. Es por eso que trabajamos en este fin de semana, en primer lugar, nuestro punto de partida, la experiencia personal en Cristo Jesús. Si no partimos de un nuevo nacimiento, de una experiencia personal en Cristo Jesús, como que perdemos la identidad de nuestra renovación. Porque hemos nacido de nuevo, porque nuestro Dios no es un Dios lejano, porque nuestro Dios es un Dios cercano, porque Jesús murió por mí, transformó mi vida, porque Jesús convirtió a pecadores, convirtió a gente mala, convirtió a gente común y corriente, y me convirtió a mí. La renovación carismática se basa como punto principal de transmisión del mensaje, el querigma, el anuncio de Cristo vivo, que me convierte a mí. Y ya no estoy contando lo que Cristo hizo hace 2000 años, sino lo que está haciendo hoy en cada uno de nosotros. En segundo lugar, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Solamente el bautismo en el Espíritu Santo nos puede dar la fuerza del Espíritu para abrirnos a los carismas, para abrirnos al poder de Dios, para que el mismo Jesús que obró ayer siga obrando hoy y siga obrando siempre. Y en tercer lugar, mis queridos hermanos, la experiencia de la vida en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para conquistar la tierra que nos dio, tu parroquia, tu diócesis, tu prelatura, tu ciudad y tu país. Tenemos una fidelidad frontal, volver a las fuentes, pero que se convierte en una fidelidad creativa. Y es lo que cada uno de ustedes va a regresar a sus propias diócesis. Sus diócesis no pueden seguir siendo las mismas. Su grupo no puede seguir siendo los mismos. Están llamados, mis queridos hermanos,
a prender el fuego y a volver a la fuerza del Espíritu Santo vivo, que sigue actuando y sigue obrando en medio de ustedes. Yo quiero por eso entonces que nos preparemos para recibir la bendición de envío. Dios, Padre Todopoderoso, que enviaste desde el fuego el Espíritu Santo para levantemos nuestros faroles, porque lo tenemos. Tú, que nos has llamado a través del Espíritu Santo a ser tus testigos, a ser tus profetas, a anunciar tu palabra, a proclamar la buena nueva de la salvación. Tú, que eres el que nos mueves, que eres el que nos invitas, permite que regresando a nuestras fuentes seamos capaces de hacer arder en el fuego del Espíritu a nuestras respectivas comunidades. Que nada nos mueva, Señor, sino tu amor. Que nada nos mueva, Señor, sino el celo por ti. Que nada nos mueva, Señor, sino tu palabra. Que nada nos mueva, Señor, sino el ejemplo de María, nuestra madre. Que nada nos mueva, Señor, sino el amor a nuestra iglesia, a nuestra renovación, a nuestras comunidades y a las ovejas que tú nos das. Por eso te pedimos a través de esta canción que nos envíe, Señor, a ser tus profetas y a proclamar la buena nueva a toda creación. Aquí estoy, Señor.